Nosotros, al principio en la escuela era un tabú tocar música popular, porque bueno, como todo el mundo tocaba música clásica, habían hasta sanciones. Es decir, que te quitaban el pase de los sábados y domingos, porque era una escuela que éramos en beca y la gente un poco estaba limitada para tocar la música popular. Pero bueno, sabiendo nosotros que Cuba sí ha dado músicos clásicos con... Bueno, con niveles a nivel internacional, lo que sí es cierto es que la música popular de Cuba es lo más representativo de la cultura popular cubana. Esto también para si hay algún cubano por ahí, sin litigio también. Y está demostrado por la historia de la cultura cubana. Nosotros empezamos a hacer una música bien extraña, que al principio tuvimos problemas con el público, principalmente, ¿no? Porque la gente no un tema como esto de los primeros que... El sol no se puede tapar con un dedo, todo el mundo sabe que el sol montuno, da un montuno de Guantanamera ahí, por ejemplo, Perucho, en Fa, bien atrás. Arranca el bajo y chucho, bueno. Diferentes.